el libro de Soldados y Padres, de Guerra, Memoria y Poesía. Diré unas pocas cosas acerca. En el jurado, el premio Alvar nos ocurre siempre que es un premio, como dice su nombre, de estudios humanísticos, pero a veces hay obras que son más ensayísticas y otras que son más académicas, ¿no? Es difícil a veces elegir, claro, porque es como peras y manzanas, ¿no? No es lo mismo un trabajo de investigación que un trabajo ensayístico. Lo bueno del libro de José Jurado es que es las dos cosas, y creo que es una de las peculiaridades que tiene respecto a su obra anterior, que es una obra de gran altura académica. Tiene esta parte de inquisición, de quest o de quête, en la que el propio investigador se introduce en primera persona, que es algo que le da un tono especial a la investigación, pero tiene también investigación, como decía, de primera mano además, y una gran capacidad narrativa. Es un libro que cuenta sobre todo historias, y se ve también el pulso de narrador que tiene, a pesar de escribir, digamos, desde la trinchera universitaria. Yo creo que se podrían caracterizar, a mi juicio, en tres aspectos principales. Lo impecable de su trabajo. Uno, yo me refiero siempre, aunque son apenas unas páginas preliminares, luego al final también dice algo de eso, la manera en que enmarca el tema de la posmemoria, de la guerra, no como experiencia directa, sino como recuerdo heredado, como legado que dejan los padres a los hijos, cómo lo categoriza, que en muy pocas palabras creo que lo hace muy bien. Es un tema, ya sabemos, a veces pantanoso, que se mezcla últimamente también con la cuestión de la memoria histórica y de la política incluso. Creo que lo hace de una manera muy muy clara y muy útil. Algo que también que dijo Julio Neira en Málaga, y que todos los lectores aficionados a la poesía detectamos de inmediato, y es el impecable análisis de textos, de poemas que contiene el libro. No, que no es tampoco mucho, porque es un libro sobre todo de historia. Se centra en unos cuantos poemas escogidos, pero la forma que tiene de analizarlo, sabemos muchas veces que la crítica de poesía es una cosa más bien soporífera, ¿no? Vivíamos, ¿no? Yo creo que aquí Pepe, que escribe desde el rigor absoluto, creo que tiene una capacidad muy, muy grande para analizarlos y para extraer categorías para su discurso. Y por último, y lo más importante, el enfoque, que podemos llamar humanístico o humanista, perdón, o humano o emocional, es decir, alejado de la de esta cosa visceral que también tenemos tanto en nuestro tiempo. Es un libro muy ecuánime, no es un libro no neutral, que es algo que hemos señalado también en otras presentaciones, porque el discurso se ve claro que, bueno, que no equipara, digamos, la equidistancia, como decimos ahora. No es un libro neutral, pero sí es un libro que, cito siempre la afirmación de Simenón, se trata de comprender y no juzgar, y es un libro que no juzga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por asistir. En realidad asistís a escuchar a Pepe, lo cual es un placer enorme. El papel en esta mesa es muy cómodo por dos motivos. Primero, porque, como lo que conocéis a Pepe, hablar con él de cualquier cosa en cualquier momento siempre es muy agradable. Y además, el segundo motivo por el que me siento muy cómodo en esta mesa, como decía, es porque realmente tenemos la suerte de que el libro que ha escrito es extraordinario. Lo que lo conocéis como profesor, como compañero y como amigo, sabéis que tiene una trayectoria muy larga, muy especializada, mejor dicho, y muy erudita en una serie de temas que ha afrontado en su trayectoria, ¿no? Martín Gaite, los poetas del 50, y todo eso lo ha hecho pues con ese afán investigador y muy exquisito, que hace que cuando pillas su currículum y te das cuenta de todo lo que ya ha publicado, pues dices, bueno, este hombre está aportando muchísimo dentro del terreno de la filología. Cuando abres este libro y empiezas a trabajar en él, te das cuenta de que aquí ha habido un cambio muy grande. Y ha habido un cambio en el planteamiento y posteriormente en la ejecución. Yo no soy especialista en ensayos, ni mucho menos. Lo que escribo son otras cosas. Pero creo que tanto en un ensayo como en una novela hay dos fases muy importantes, ¿no? Una es ese planteamiento inicial, que uno tiene en un cuaderno, a veces por mientras vas conduciendo se te ocurren las ideas, o cuando te sientas por fin y felizmente empiezas a apuntarlas. Y el planteamiento muchas veces es luminoso y es brillante, y te engolosinas con ese propio planteamiento de tu novela, de tu ensayo, de lo que estás trabajando con él. Luego la distancia hasta la ejecución es enorme, y es donde está el verdadero trabajo, ¿no? Yo me imagino, después de haber hablado con él unas cuantas cosas, que el planteamiento de tu libro, Pepe, ya prácticamente de entrepelo, proviene de un feliz acontecimiento, de un hallazgo, y es darte cuenta de que tú podías ir haciendo un hilo de continuidad entre algunos poemas que ibas leyendo. Y ese feliz hallazgo fue el que te animó a hacer la investigación que viene después, ¿no?
El asunto es que lo que no sé si imaginabas es que la ejecución sería la que finalmente tienes aquí encima de la mesa. Y no me refiero ya solamente al hecho de que te hayas llevado el premio Alvar, que es una maravilla y que va a permitir que tu libro sea leído, que es casi lo más importante de un premio, ¿no? Un premio al final es un dedo que señala un sitio, y en esta bulimia editorial tan loca en la que vivimos, donde se publican decenas de libros, yo decía decenas, ¿no? Cientos de libros a la semana, pues que un dedo señale uno en concreto, pues ya es en sí el premio, ¿no? Pero te decía que no sé hasta qué punto tú vislumbrabas que la ejecución iba a ser esta que tienes aquí delante, cuando surgió en tu cuaderno, en tu cabeza o en tu idea ese planteamiento, ¿no? Ese Felipe Ayacol que te decía. Los que todavía no tenéis libro en la mano, para describir brevemente el libro, ¿no? Lo que decíamos de eso del planteamiento de la ejecución, aquí lo que va a hacer Pepe es un recorrido por la obra de 9 poetas que en algún momento escribieron sobre la participación de su padre en la Guerra Civil. Esos poetas son Jean Margarit, Jane Durán, Jorge Urrutia, Jacobo Cortines, Miguel Dors, Pera Rovira, Andrés Tapiello, Antonio Jiménez y Julio Llamazares. Yo había leído algunos, pero reconozco que no los había leído a todos, ni mucho menos, y los poemas que estaban aquí no había leído ninguno de ellos. Entonces, una de las cosas que tengo que agradecerle a Pepe es que, habiendo yo en mi vida leído tanta mala poesía, porque habré tenido esa mala suerte de encontrarla mal, pues te agradezco que nos hayas puesto por delante, que me hayas puesto a mí en concreto, tan buenos poemas, ¿no? Porque realmente la selección de poemas es exquisita, me parece buenísima, ¿no? Y ya con eso ya creo que la justificación del libro sería más que suficiente. Haber elegido esa colección de poemas que hace que sea tan interesante. Por ejemplo, te agradezco muchísimo que me hayas descubierto el poema de Jorge Urrutia, que no conocía y que me parece fascinante, el que glosas en el texto. O la obra de Jane Durán y la figura de Gustavo Durán, su padre, que seguro que muchos lo conocíais, pero yo no. Y que cuando entréis en toda la aventura casi peliculera y no sé, y de hazañas, y en cierto sentido hasta casi de personaje de Tintín que vivió el padre de Jane Durán, pues vais a alucinar, ¿no? Con ese personaje histórico que, si no lo conocíais como yo no lo conocía, pues vais a descubrir lo que era un verdadero aventurero de la guerra y de la posguerra, ¿no? Y luego además, en cierto sentido, ¿cómo decirte? Has sido capaz de elegir una serie de poemas que comparten una misma esfera sentimental. No solamente el universo de las ideas, sino también una esfera sentimental. Hay un tono muy semejante entre ellos. Pero estamos hablando de poetas que, como tú decías, con ideologías políticas completamente contrarias, desde el carlismo, no sé si se podría llamar carlismo todavía, lo de Miguel Dors, ¿no? Por lo menos ese tradicionalismo, hasta pues, la postura vital de Margarit, que ya luego nos dirás, yo creo que es tu poeta favorito de la colección, ¿no? Por lo menos lo parece, porque ahí sí se te escapa un poquito más la pasión de la que a veces intenta refrenarte, ¿no? Y te decía que no solamente entonces hay una continuidad temática, sino que, qué sé yo, como si de una manera borgiana y medio mágica, esos poetas hubieran sido escritos para que tú, posteriormente, los engarzaras en este texto. Y después así nos los ofreciera a nosotros, ¿no? Yo me he atrevido a hacer una cosita que es una frivolidad por mi parte, como casi todo lo que a veces pongo por un papel, y es intentar sacar de los distintos poemas que tú vas citando, creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Lo que va haciendo Pepe es recorrer en estos 9 capítulos, además de el prólogo y el epílogo, la obra de unos autores que en algún momento escribieron sobre la participación de sus padres en la guerra, ¿no? Y de ahí luego hablamos de la obra por memoria, ¿no? Y lo curioso es que la mayoría de esos poemas están escritos en segunda persona dirigidos al padre directamente, que no tendría por qué ser así. Es decir, el tono podría ser completamente diferente, pero coinciden que la mayoría son así. De tal manera que si sacáramos un verso de cada uno prácticamente, y haciendo una pequeña trampa, porque también he metido un poema del padre de uno de esos poetas, nos podría dar lugar a unas estrofillas que podría ser semejante a esta. Te obligaron a luchar en la estúpida contienda sin saber contra quién luchabas. Ni 20 años habías cumplido cuando te creció un fusil entre las manos. Como el país entero, te habías convertido en un fascista. Y ahora que has ganado la guerra que perdiste, comprendes de alguna manera que morder una naranja amarga deja una huella que el tiempo no disuelve. Bueno, esto no es un poema, este es el conjunto o la cosa que he hecho yo a partir de versos que he ido subrayando a medida que he ido leyendo el libro de Pepe Prado, ¿no? Pero de pronto me da la sensación de que hay una unidad tan grande que no sé, y esa es la primera pregunta que quería hacerte, si ha sido un hallazgo o ha sido una persecución. Que creo que son cosas muy diferentes, ¿no? Antes, Pablo, de contestarte, si puedo contestarte, porque has abierto un montón de veredas.
Voy a aprovechar un segundo para daros las gracias por estar esta tarde aquí, una tarde incómoda por el viento y por la hora que es. Os doy las gracias de verdad porque todos estáis aquí, no por el libro, sino por mí en el fondo, ¿no? Y os agradezco eso. En segundo lugar, quiero decir lo que dije cuando me dieron el premio en Sevilla. Había allí, yo no me he visto en una igual, parecía una rueda de prensa de Messi. Alberto, Antonio, Manelo han vivido, 20 o 25 periodistas allí de televisión, de radio y de prensa escrita. Y aproveché cuando me dieron el premio para decir que me acordaba en ese momento de tantísimos colegas como vosotros, que nos llevamos toda la vida investigando, encerrado en un cuartito, en un archivo, frente a un ordenador, sin más reconocimiento que la ANECA nos dé un sexenio o no. Y que el premio me lo daban a mí, pero que yo me acordaba en ese momento de todos los que no habían sido premiados, se habían presentado y no habían sido premiados, pero además todos aquellos que nunca nos presentamos a un premio. Por tanto, quise recordar allí, y ahora que aquí hay tantos investigadores juntos, os digo que allí me acordé de todos vosotros indirectamente, ¿no? También quiero aprovechar para dar las gracias a la Fundación ORI, que ha montado esto con el Servicio de Extensión Universitaria, a la librería Manuel de Falla, que está ahí fuera, y luego a dos de los que han hecho que este libro sea mejor de lo que era en un principio, porque cuando solamente era manuscrito se lo pasé a Pablo, que es excelente novelista y que sabe narrar, y él me limpió el texto muchísimo, me dio algún consejo que yo lo llevé a cabo y mejoró la redacción, y de eso podemos hablar ahora. Y luego, muchos de vosotros habéis sido ya, o habéis estado en las manos de un editor de mesa como Nacho, y sabéis, antes hablamos de la pulcritud con que trabaja, y por tanto hasta el último día está perfeccionando el texto. Así que os doy las gracias a los dos, porque también habéis colaborado en que este libro parezca mejor de lo que en un principio lo era. En fin, esos son los agradecimientos que yo quería dar, además de a la Fundación Cajasol y a la Fundación Lara por haber premiado esto. Pablo, has abierto ahí muchas ideas y me quedo con ese poema final, que es un juego casi vanguardista, y efectivamente sale ahí un puzzle que dice mucho de estos escritores. El libro nació como un producto académico y ha terminado siendo algo que no es tan académico y que me está abrumando por la expectación que está causando. Yo, que soy, o que estoy mucho más cómodo en los segundos planos, llevo 3 o 4 semanas abrumado de verdad por la recepción que está teniendo en toda España, las radios que me llaman, correos electrónicos, os lo digo sin ningún tipo de soberbia, de verdad, ¿eh? Es una cosa que me está, no quitando el sueño, pero me está abrumando, ¿no? Y, en fin, surgió todo como algo académico. Yo organicé un congreso sobre un escritor que se llama Antonio Jiménez Millán, aquí en la facultad, como otros muchos, y vinieron distintos conferenciantes a hablar. Yo, como organizador, me reservé el último puesto para elegir tema. Fui colocando un libro, ¿tú de qué vas a hablar? Yo de Granada, de la otra sentimentalidad, del libro del 2002. Y al final yo no sabía muy bien, y leyendo encontré un poema que se titulaba Dominio de la Herrumbre, un poema del 2002, de Antonio Jiménez Millán, que es un poeta de Granada. Y es un poema que está dedicado al padre, el primer poema del libro, el último dedicado a la madre, y ahí hablaba al principio del poema muy bien del padre. El padre lo había sido todo para él, lo había llevado al cine por primera vez, lo había enseñado a leer, lo había paseado por la Granada de los años 40 y 50 y 60, 50 y 60. Es decir, era el padre querido, era lo que más o menos Jorge Manrique le hubiese dicho a su padre. Pero a mitad del poema había un cambio brutal, y a mí, y digo brutal porque uno de los correos que he recibido decía, esto es brutal. Bueno, había un cambio descorazonador para mí, porque ese padre se convertía en una especie de ogro, y todo lo que había hablado bien del padre ahora era aversión y casi odio, y le decía, sí, pero tú también fuiste uno de aquellos fascistas que desfiló por Granada, tú fuiste uno de aquellos que estaba más pendiente de la religiosidad que de las mujeres de luto, tú también fuiste uno de aquellos, y empezó a afearle todo el filofascismo del padre. Cuando terminé el poema me llamó la atención cómo, y aquí yo veía ahora a Kafka y la carta al padre, ¿no? O a Freud, que quería matar al padre. Bueno, y me llamó la atención cómo en un poema había ese amor, ese odiet amor latino, tanto amor y tanto odio. Y hablándolo con él, cuando le dije esto, dice, sí, sí, porque yo tuve conflictos con mi padre. Mi padre fue un fascista y yo fui comunista en los años 70. Y me di cuenta que no solamente era una cuestión poética, sino intergeneracional.
gente nacida a las ideologías de los años 30 con niños progresistas con el 69, el 68, la transición española, Vietnam, el Che Guevara, y había un conflicto intergeneracional. Pero es que además había sangre común, padre e hijo, había también un conflicto paterno-filial sobre la transición, y busqué a nuevos poetas que estuvieran ahí también en esa línea, y encontré que el padre Julio Llamazares había sido también soldado falangista, y que él, antes de ser escritor de novela, era poeta, en fin. Y fui encontrando a otros, a Jorge Urrutia, el padre es Leopoldo de Luis, el poeta. Uh-huh. Encontré a Jane Durán, que su padre es el compositor de la generación del 27, Gustavo Durán. Y ya descubrí finalmente a Joan Margarit. Y con todo eso me di cuenta que efectivamente, más allá de que el padre estuviera en un bando o en otro, ahí había un conflicto humano. Porque da igual que tu padre haya estado en un bando o en otro, cuando hay una relación de padre e hijo, claro, ¿no? Y ¿dónde está la novedad que se ve en este libro? Que yo no intento hacer un libro sobre la guerra civil, puesto que no soy historiador y no sé nada de la guerra civil, más lo que puedo leer igual que todo. Yo no he intentado hacer un libro ideologizado o politizado, porque mi foco no está tanto en el soldado, sino en la relación que mantiene el escritor con ese soldado, que resulta ser su padre. Y la casuística es variopinta. El padre Miguel II, Álvaro II, hijo de Eugenio II, es requete conservador, y su hijo le ha salido conservador y religioso como él. Por tanto, ahí no hay conflicto, hay continuidad de pensamiento. Sí, de hecho, yo creo que es el único caso donde no se percibe un conflicto, sino una continuidad, ¿no? En el resto de casos, algunos hay... Pero incluso... Rovira también, ¿no? Sí. Republicano, republicano. Sí, claro, es verdad, tienes razón. Pero no, pero no me refiero solamente a que se mantenga en el mismo bando, sino que hay una especie de aquiescencia, ¿no? Como un decir, mi padre hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. En el caso de Miguel II es muy claro, ¿no? En los otros hay como una especie de intento de comprensión y también de trasladarse a ese, como decíamos, esa colina de Teruel donde estaban cayendo menos 20 en aquella noche en la que estaban en la batalla, ¿no? Ese intento de transposición a la figura del padre, ¿no? Que yo creo que eso encaja con una idea con la que tú abres el prólogo del libro y que creo que es fundamental, ¿no? Un libro de ensayo, además de una acumulación de narraciones y de anécdotas, tiene que tener un hilo que vaya guiándolo, ¿no? Y en el caso de tu libro, el hilo con el que tú quieres guiar esto es el concepto de posmemoria, ¿no? Yo creo que estaría muy bien que explicaras cuál es ese hilo también, porque yo creo que que la idea que decíamos del planteamiento y la ejecución, ese concepto es luminoso y es muy importante, ¿no? Sí. Lo voy a explicar, Pablo, pero es que voy... Yo te estoy fastidiando a la charla. Que voy un escalón por detrás de ti, porque me dijiste lo de trapiello y todavía no te he contestado a eso, y contesto enseguida lo de posmemoria, Pablo. Efectivamente, en el año 74, trapiello... tiene un conflicto su hermano y él con la familia, porque les descubre a los hermanos una serie de números de Mundo Obrero debajo del colchón. El padre, que ha sido un soldado, y el tío de Trapillo, que es cura y también estuvo en la guerra, no fue justamente esa pelea el día de Navidad, sí, sino esta pelea en concreto fue el día del cumpleaños del padre, el 54. Yo me he peleado tanto en Navidad con familia que lo he asociado a una vivencia personal. Sí, sí, porque el padre siempre contaba lo mismo de Teruel. Y bueno, y allí se forma un pitote, no hay comida, y es cuando Trapillo y el hermano se van para Madrid. El hermano se queda en Madrid y él se va para Valladolid. Este es el 74. Sí. En el 74 Trapillo tiene 21 años. Uh-huh. Es lo que le ocurre a todos los demás. Con 21 años tú lo que quieres es irte de la casa de tus padres y enfrentarte a él. Pero es que el poema lo escribe cuando Trapillo ya tiene 50 años. No se quiere igual a un padre a los 20 que a los 50, y no se odia igual a un padre a los 20 que a los 50. Por lo tanto, cuando escribe el poema ya hay un movimiento mental de empatía para comprender al padre. Igual tu padre hizo la guerra en ese bando por circunstancias del azar o porque tuvo esa ideología y tú intentas comprenderla. Así que una de las cuestiones que yo intento mantener como matriz en el libro es: ¿en qué momento tú hablas de tu padre? Cuando tú tienes 20 años y te parece que es el peor vecino que ha tocado en el bloque porque no te deja hacer cosas. Cuando tienes 50 años y tú ya eres padre y ahora comprendes lo que tu padre hizo. O el momento más patético, cuando tu padre ha muerto, como en el caso de Jiménez Millán, y ya no está. Y ahora tú tienes mala conciencia por no haber hablado tanto, por haberle afeado su ideología en los años 30, por no haber comprendido que tenía 18 años cuando le dieron un fusil, le creció un fusil. Y entonces son poemas escritos ya, los de Margarito, esto, con la muerte del padre. Y ahí ya no solamente hay una empatía, sino que incluso hay una mala conciencia por no haber comprendido a tu padre, ¿no? Claro.
Eso es lo que te estaba contando de Trapillo. Y luego el concepto de posmemoria. En la tercera línea, el tercer párrafo, digo que este libro no es memoria histórica. Y me voy a explicar. No es memoria histórica en el sentido de que no cae bajo el paraguas de la ley de memoria histórica del 2007, ni tampoco bajo el paraguas del proyecto de ley de memoria democrática de 31 de agosto de 2021, el que ahora mismo se está peleando. No cae bajo ese paraguas del ruido político e ideológico. Sí cae bajo la corriente de memoria histórica que desde la transición hasta ahora hay, con momentos climáticos como los soldados de Salamina o como las 13 Rosas o lo que queramos. Efectivamente, en la medida en que hablo de la guerra civil y recupero historias de entonces, hay un ejercicio de memoria histórica. Pero no es memoria histórica en el sentido de la ley. Me harté de leer teorías sobre la memoria y sobre la historia. Y hay teóricos que niegan, reniegan del concepto memoria histórica. Porque es incluso... Efectivamente, toda memoria es de algo pasado, por tanto no puede ser histórico, porque es repetido. Bueno, incluso también se habla de que, bueno, perdona por eso, pero se habla de que la memoria es un acto individual, ¿no? De la psique de cada persona, y que en la historia tiene que haber algún tipo de consenso, ¿no? Entonces, la historia es lo colectivo y la memoria es lo individual, y ahí es donde hay un conflicto, casi en sus propios términos, ¿no? Sí, y viendo todas las opciones de la terminología académica, esta es la memoria histórica, que viene de los sociólogos franceses de los años 80, de... conflicto con Argelia y demás, ¿no? Sí, sí. Fue una de las cosas que... Efectivamente, y hay muchos sociólogos que reflexionan sobre la identidad de las nacionalidades, en particular sobre la identidad que es Francia, después de tantos siglos de colonialismo, de emigrantes, inmigrantes. Bueno, pero hay otros conceptos que vienen mucho mejor a mi libro, por ejemplo, el de memoria colectiva, pero sobre todo otro que es el de memoria familiar. Y a mí de todos el que más me ha gustado, pero es un término demasiado inglés y yo he preferido buscar otro, el de posmemoria. Es un término que Marian Hirsch, una rumana afincada en Estados Unidos, utilizó para hablar del holocausto y cómo los nazis habían hecho pasar tanto a tantos, especialmente a los judíos, ¿no? Y hablar de la posmemoria como aquel concepto que no alude al que ha vivido el trauma, porque muchas veces fue ya incinerado o quemado, sino el trauma heredado en el hijo. ¿Cómo los hijos recuerdan el dolor de los padres? Y ese concepto lo titulan en inglés el de posmemoria, pero a mí me gusta mucho más el de memoria heredada. Porque no, te quería preguntar personalmente, ¿no? Pero también... se nota que tú te estás haciendo como una nueva identidad con respecto al gran conflicto que todos los españoles tenemos, ¿no? Tu idea acerca de lo que ocurrió, llamémoslo así, ¿no? Lo que ocurrió antes de escribir el libro no puede ser la misma que la que tienes ahora, ¿no? En ese sentido también has vivido un tránsito, ¿no? Sí. ¿No? Sí, el tránsito quizás me lo da un verso de... Bueno, el tránsito, el punto de llegada donde me encuentro ahora mismo es en la... ratificación de algunas ideas que igual yo antes solamente avistaba lejos. Hay un verso de Jacobo Cortines que recoge las palabras del padre: las guerras son estúpidas. Todos los que combatieron ahí, todos, da igual un bando u otro, terminaron, decía Julio Llamazares, que me dijo, mi padre echaba pestes, son palabras literales de Julio Llamazares, echaba pestes de los de su propio bando. Y el otro, Jacobo Cortines, el padre decía, las guerras son estúpidas. Y el padre Pérez Rovira dijo, hay que mandar al infierno las ideas. No podemos morir por una idea. Pues uno de los aprendizajes de este libro es que, efectivamente, a veces nos obcecamos con una idea, cuando es política, mucho peor, y no tiene sentido que hipotequemos nuestra vida hasta el punto de poder morir por una idea. Porque, como todos dicen, al final quienes mueren son los soldaditos de a pie, los de la infantería, pero los que estaban en los despachos pudieron exiliarse, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes. Y luego, otro de los ejercicios que he hecho ha sido el de transportarme, porque para mí era muy fácil juzgar, como decía Nacho, la guerra civil, pero he intentado ponerme en la piel de un soldadito de 18 años, porque los que van a la guerra, esa quinta del Biberón, casi todos tienen, menos el de padre Margarit, que tiene 28 años, por otras razones, todos tienen entre 18 y 20 años.
Así que otra de las cuestiones que a mí me deja este libro sobre la guerra civil es que es muy fácil juzgar ahora o sacar números, 60.000 muertos, pero que hay que ponerse en el individuo, no en la ideología ni en los bandos. ¿Qué siente el padre Llamazares, que tiene 18 años, en la Mata de la Vérula, que es más chico que el barrio del Balón? Bueno, no, los que estamos aquí ya estaría lleno el pueblo. Cuando te dice, deja a tus padres, a tu madre y vete a Cataluña. Al final, en el fondo, quizás estos nueve poetas lo que están intentando es descubrir lo que le ocurrió a su padre, desde luego, pero descubrir quiénes son y su gran conflicto de identidad, ¿no? Es que cuando uno habla con su padre, recuerda a su padre o demoniza a su padre, en el fondo lo que está haciendo es un proceso de autoanálisis y una búsqueda de su propia identidad. Saber quién fue nuestro padre es una fórmula para saber quién somos nosotros, para enterarnos qué hacemos en este mundo y por qué. Y por eso la última frase del libro es esa: para saber quién he sido, debo saber. No, para saber quién soy, debo saber quién he sido y de dónde vengo, ¿no?